El consorcio SIS, que es el nuevo contratista que está encargado de las obras civiles de segunda etapa, se ha venido instalando, está instalando su planta de concreto, su planta de triturados, viene ya instalándose en la zona con su personal, trayendo los equipos y está ya metido en la zona de casa de máquinas para empezar a hacer las demoliciones de la losa y empezar a hacer los refuerzos en la casa de máquinas, en lo que tiene que ver con las unidades 7 y 8, y a recuperar toda la almenara de segunda etapa que también está hoy llena de material para evitar que tengamos una descompensación entre la casa de máquinas y la almenara. Es poco a poco el proyecto irá también desarrollando, nos toca empezar a retirar el material que está depositado sobre las unidades 5 y 6 para ver el estado en que quedaron los túneles de descarga de las unidades y mirar su estado para ver si es necesario hacer recubrimiento con el refuerzo de los blindajes o si está en buen estado y lo podemos dejar tal cual como lo dejamos en el 2018 antes de la contingencia. Adicionalmente venimos trabajando en el taponamiento del túnel derecho, muy seguramente en los próximos días vamos a continuar haciendo el lanzamiento de esferas, haciendo el lanzamiento de unos cauchos que hay que irle metiendo a ese túnel desde la descarga intermedia para que busquemos poder hacer que el agua fluya hacia la descarga intermedia y poder entrar a hacer el tapón definitivo de 22 metros desde aguas abajo de ese túnel derecho. Esperamos que en este segundo semestre o en la mitad del año ya podamos tener muchas mejores noticias del taponamiento del túnel derecho. Paralelo a eso, están arribando aquí al proyecto el tapón de 100 toneladas que trae DICIEN para instalar en la aducción de la máquina 2, tenerlo instalado a partir del 15 de abril que parará esa unidad y poder hacer el recubrimiento en concreto que nos falta en la conducción superior de dicha máquina. La máquina ha venido operando, nosotros la venimos revisando con los ROP en esa parte de ese túnel y ha estado en muy buenas condiciones. Y de otro lado, el kilómetro Soma 900, que es otro frente que tenemos, también está activo. Hoy está el contratista Estima allí trabajando, tiene los equipos desplegados y viene haciendo los trabajos en esa parte de la montaña que está ubicada 1 kilómetro en la vía que va hacia Ituango desde la presa. El proyecto viene avanzando satisfactoriamente y obviamente poco a poco, en la medida en que va recorriendo el año, vamos a ir incrementando las labores y afrontando pues todas las situaciones que tenemos que ir sacando adelante en el proyecto.